rápido. Que si llevo ya Ay, 10 minutos aquí esperando arrancar. Grabando, bueno, ahorita sí oficialmente. Buenas noches, me alegra verlos. Somos solo cuatro de, no sé, como 38 que van en ese salón, 25. No sé qué habrá pasado, pues espero que la excusa esté muy buena. Yo entiendo el tema de la conexión, entiendo el tema de lo nosotros porque virtual, nos cuatro. pero tampoco pues como para que nada más lleguen tres personas y complejo. Bueno, pues ya veremos ahí qué pasa. La idea, habíamos quedado hace 8 días en Ah, caliente todavía. trabajar en la clase, ¿no? Habíamos quedado de que vimos unos referentes artísticos, vimos varios artistas, entre ellos uno que fue el que más mencioné o el que más insistí que era Peter Lubash. Vimos unas imágenes donde el cuerpo humano tiene ciertas alteraciones y tiene, digamos, una serie de curvas y una serie de, digamos, de unos movimientos más orgánicos que se mantiene la proporción, pero cambia un poco, es un poco más animado, ¿ya? Entonces, la idea era que hoy ustedes me presentaran el dibujo de esa composición que ustedes hicieron basándose en ese artista que vimos. Acuérdense que yo les había dicho que la idea era trabajar en clase, entonces la idea era que trajeran ese dibujo hoy y el jabón para comenzar a trabajar. Yo por acá estuve haciendo un ensayo con un jabón coco que tengo. El único detalle de este jabón que vi es que tiene una raya aquí en la mitad, porque el jabón viene como para que no lo partan dos. Entonces yo lo utilicé completo para el tamaño. Esta rayita ahí me va a interferir pues en la estética. Yo, pues como no tengo tanto tiempo, estaba trabajando sobre esta imagen que está en pantalla, ya que fue una de las que vimos, pero la idea era que ustedes no lo hicieran totalmente igual, que no hicieran todas esas imágenes igualitas, sino que basándose en las imágenes pudieran sacar una propia, donde digamos el cuerpo tenga esta estética pues un poco distinta a la que habitualmente vemos en una escultura más academicista. Estamos hablando como de una estética más contemporánea, más fresca, más, sí, digamos, como más juvenil y sin tanta parafernalia, pues como una escultura en mármol, por ejemplo. Entonces, la idea era esa, hoy poder socializar esos dibujos, poderlos ver y a partir de ahí comenzar a trabajar. La idea siempre fue como trabajar en la clase, ¿ya? Entonces sí quisiera ver cómo van con esos dibujos, si han hecho algo, si no han hecho nada, si están en paracaídas, si no entienden lo que estoy diciendo, si tienen ahí para adelantar, cuéntenme a ver, para hacer ese balance. Pues, profe, a mí me toca que hacer el boceto, pero yo creo que el boceto no me dura haciendo. ¿Sí? Sí, no, el boceto es rápido. Sí. De hecho, el boceto sí Profe, lo requiero hoy porque el boceto lo evalúo como trabajo en clase, ¿no? Porque digamos que desde un principio acordamos que lo que más pesa en esta materia es el trabajo en clase. listo, profe. Entonces, Sí, igual yo tengo plastilina. ok, listo, ¿no? Con plastilina yo creo que es mucho más resuelto el asunto. Aunque el jabón es interesante, ahí les voy a comentar como cositas que he experimentado con jabón. Bueno, entonces para resumir a los que acaban de llegar, la idea es hoy tener ese boceto en dibujo, que ya deberían tenerlo porque dijimos que era para tenerlo listo. No creo que se muere mucho haciéndolo, la idea era basarnos en la estética de los artistas que vimos la clase pasada. Como les digo, yo estoy trabajando la imagen que les acabo de compartir en pantalla. Bueno, hay unos que no la alcanzaron a ver. Ya la empecé a trabajar, ya, y hay como unas recomendaciones pues a la hora de trabajar con el jabón. Que ustedes habían hecho un ejercicio, digamos que este tiene un poco más, digamos un poco más de complejidad por el tema de las curvas. Entonces, pues primero, yo estoy trabajando sobre una tablita. Aquí está como todo el residuo que me ha quedado de empezar a sacar este jabón. Ese dibujo que ustedes van a componer, teniendo en cuenta los artistas que vimos la clase pasada, pues lo van a pasar aquí. Ya eso ustedes lo habían hecho, lo dibujan. Y comenzamos pues el proceso de biselado. Yo estoy utilizando un cuchillo que supongo que no podré volver a usar, o bueno, de pronto sí, con el tomate sabiendo jabón. Este cuchillo tiene un filo lo suficiente para cortar el jabón,
pero no tanto como para cortarme a mí. Ya es como un filo intermedio. ¿Por qué? Porque hice una prueba con otro jabón, con un cuchillo que está totalmente afilado, y pues estaba tan afilado que controlarlo era más complicado, porque con hacer solamente un poquito así, pues, se iba derecho. Entonces volví el jabón como una mantequilla. Entonces digamos que el cuchillo o el elemento que estén utilizando que tenga, esperen, yo acepto aquí a este estudiante, que tenga pues como esa recomendación ahí, como para que no va a ser tan exagerado. Esos, espérate, qué pena, es que estoy aquí aceptando a los que están llegando. Listo. Sí, eso por un lado. Por otro lado, pues habíamos hablado de que esa es trabajar ya un biselado. No sé si de pronto en algún momento han hecho un montaje en Photoshop o algo, que uno lo que hace es precisamente trabajar todo el borde de la figura. Y a partir del borde de la figura, pues lo que yo hago es sacarla, quitarla o modificar el fondo, todo lo que tenga que hacer. Una vez tenga pues este, ¿quién me está llamando? No puedo contestar ahorita, sorry. Una vez tenga pues como la figura base, yo lo que hice fue pues ya tenía el dibujo y comencé como pelando una papa. Imagino que todos hemos pelado una papa alguna vez o una fruta, y retirando el material, ¿ya? Y el material pues lo voy retirando por capas, pero no voy a hacer una capa extremadamente gruesa. Ustedes digamos que ya han podido trabajar un poquito esto, las capas delgaditas, ¿ya? Cosa que si yo me equivoco, pues no va a ser tan grave, porque si yo me emociono a sacar un pedazo muy grande y resulta que ese pedazo sí lo necesitaba, pues va a ser más complicado. Entonces, como en la pintura, uno aplica capas delgaditas y sobre la capa otra. Entonces, así mismo voy a ir quitando capas muy delgadas, queda como una especie de papita. Una especie de papita frita. El jabón es supremamente maleable. Pues es muy interesante también que mientras vamos trabajando nos vamos limpiando el COVID-19. Y por dentro, pues pueden utilizar un palillo. Por ahí un estudiante del otro grupo me dijo que había utilizado de estos materiales con los que arreglan uñas. No sé cómo se llama eso. Profe Julián. ¿Sí? Sí, profe, lo que pasa es que el wifi donde yo estoy está demasiado pesado y me saca de las reuniones. Y ahorita estoy con datos, pero resulta que ya se me acabó. Okay. Yo la clase la estoy grabando. Saben que lo que yo estoy haciendo pues desde que empezó esta vaina es grabo la clase, la subo a YouTube y se las comparto, y posteriormente la subiré a la plataforma para que las personas que tengan ese inconveniente pues puedan y mirar la clase por el video que usted mande. Sí, pueden ver la clase, no sé si el domingo tienen buena conexión, pues se conectan el domingo, ven la clase, resumen lo que hablamos y van a estar al día. Así me he entendido mucho con los que no tienen posibilidad de conectarse, por lo menos don Aurelio, una persona que ha estado viendo así. Yo le mando la clase por WhatsApp, él me manda el trabajo, ha mandado unos trabajos muy chéveres, está al día. Hay mucha gente que no se conecta aquí porque no puede, pero sigue respondiendo pues con los trabajos, y esa es como la metodología que me ha servido. Entonces no se preocupe si el escala internet o algo, pero pues sí, la idea es en la medida de lo posible podernos ver pues en este espacio. ¡Sí! ¡Profe! Sí. Profe, ¿será que usted me podría enviar el video de la clase? Es que yo realmente no tengo internet y por eso muy poco me conectaba a esas clases. El video de la clase anterior está en el grupo. Bueno, pero yo puedo enviártela igual, sino que yo les había enseñado que... a ver, prebusco quinto semestre. Aquí les muestro algo. Quinto semestre. Acá, por lo menos está el grupo de quinto semestre. ¿Ya? Ahí todos están viendo ya un youtuber profesional. Esperé que es que alguien está llamando, pero no le puedo contestar ahora. Ahora lo llamo. Estos tres punticos al lado del teléfono, me meto ahí. Y aquí me aparece, cuando le doy aquí, me aparece una pestañita y yo le doy donde dice archivos del grupo. Y aquí en archivos del grupo le doy donde dice enlaces, y en enlaces aparecen todos los videos que se han puesto en el grupo, entre esos pues los videos que yo he mandado. Yo he procurado marcarlos por fechas, entonces ahí pueden ver el trabajo. Si por alguna razón pues no lo pueden ver, pues se los mando personalizado, como lo he hecho con varios que me dicen, profe, definitivamente no pude, entonces yo se lo envío pues por ahí, por el personal. La idea hoy básicamente es poder dejar en el jabón ese boceto.
poder dejar al menos pues el ejercicio perfilado. Habíamos quedado que ustedes llegaban con el material y con el boceto. Les decía de que, bueno, una vez ya tengo este borde, pues digamos, terminado, la parte de adentro pues comienzo también a darle detalles, a remarcar. La figura que yo estoy trabajando es esta. Ya les muestro. A ver, muestro la figura que estoy trabajando. Give me 1 second, please. A ver. Creo que esta no la ve. Esta es la que yo estoy trabajando. Como les decía, pues yo recurrí a esta porque, bueno, el tiempo no me dio para crear una nueva. Pero la idea es que, basado en estas imágenes, ustedes puedan hacer una propia, personal. Yo hice esta pues para mostrarles el ejemplo. Aquí la tengo. Ya tengo el perfil. Listo, ya tengo el borde. Ya fui quitando material. Ahorita lo que estoy haciendo es toda esa línea de adentro de las manos y donde va el pajarito, pues comencé como a hacer la incisión a partir de donde irían. Obviamente primero dibujé con lápiz sobre el jabón y comienzo pues con todo el cuidado del mundo a perfilar ahí. Estas líneas hay que hacerlas con mucho cuidado porque a veces se me puede resbalar. Si en algún momento necesito de pronto repasar alguna línea que se me fue de más, pues puedo recurrir a todo ese material que me ha quedado para tratar de taparlo, ¿ya? Pero en la medida de lo posible, pues tratar de tener buen pulso. Pues si ya hice el dibujo en lápiz, pues ya tengo una idea de la forma y del patrón. Entonces no va a ser tan común que me equivoque. Entonces, digamos que les decía que estas herramientas de uñas también sirven. Ese que le dicen el, no sé cómo se llama, algo con cabra. Eso sirve como una gubia también. Sirve en palillos. Sirve, yo estaba utilizando por acá también un portaminas sin mina, que tiene una puntica que me sirve para hacer como detalles pequeños. La podría utilizar de pronto en los ojos o en algún espacio donde no necesite un elemento tan grande. Entonces básicamente es eso. Entonces quisiera escucharlos, quisiera ver qué llevan, cómo van con ese dibujo, si no lo han hecho, no sé, necesito saber para hacer ese balance, ¿sí? Pues yo en el pasado yo usé una cúter y pues con esa hice casi todo y con ayuda de un pincho. Ok. Y en este caso puedo usar lo mismo. Claro, pues si te funcionó. Sí, sí me funcionó. Después de que funcione, sí, claro. Ah, bueno, profe. Sí, y ya pues el dibujo lo tengo, entonces empiezo en el jabón. Sí, pásenlo al jabón. Lo que sí les voy a pedir, chicos, chicas, importante es que por favor hoy me hagan llegar el dibujo. Me hagan llegar el dibujo porque yo sé que el dibujo lo pueden hacer ahora, ¿ya? Lo necesito porque lo cuento como trabajo en clase. Además que habíamos quedado en eso. Habíamos quedado en que hoy el dibujo y aprovechamos la clase, lo podemos dejar aunque sea biselado, eso. Profe, ahí lo estoy mostrando. Sí, estoy bien. Profe. Ok. ¿Y quién me habló por ahí? Profe, bien, Leonardo. Tatiana. Sí, Tatiana, ¿cómo vas? ¿Qué le iba a decir? Se me olvidó. Oh, espera, ya Carlos Pérez. Si supiera lo que me ibas a decir, yo creo que estaría haciendo mucho dinero. Espera. Adivinando lo que la gente piensa. Prediciendo el futuro. Bien, Leonardo. ¿Ya lo vi, profe? Esa curva de la espalda está interesante para hacerla en jabón. Hay que ver es cómo logramos que se sostenga. Habría que hacer que la parte de las nalgas y las piernas tengan como una parte pues plana o coincida con la parte plana para que pueda sostener, porque esa curva de pronto hace que el peso lo plup. Sería como trabajar eso. No sé, Tatiana, ya si ya recordó lo que me iba a decir. Sí, ya la cogí en el aire otra vez. Eso, agárralo. Profe, lo que le decía es que la clase pasada yo no pude entrar porque estuve un poco indispuesta, recién me había sacado una cordal, entonces pues había quedado como en el aire. Y entre la semana pues estuve buscando a medida de los días, buscando el dibujo, entonces pues igual no tenía idea
qué tipo de dibujo tenía que hacer, uno libre o tenía que tener algo en especial. No, hace 8 días nos encaminamos en pues como por una estética muy particular. Por eso les digo que sería bueno que si no vieron la clase, miren el video, porque ahí teníamos una serie de imágenes de varios artistas y nos enfocamos en uno que se llama, ya lo escribo por aquí, para que esté en el chat, a ver. Bueno, mientras abre el chat. Un artista que se llama Peter Lubash. Y Peter Lubash tiene una estética bien interesante porque modifica los cuerpos. Ahí incluso vimos unas esculturas huecas que se sostenían. Vimos cómo le da como otro sentido al cuerpo, pues estamos hablando de canon de figura humana, pero no lo estamos llevando a términos muy técnicos, porque digamos que el semestre pasado ustedes lo trabajaron, el semestre pasado ustedes lograron hacer una cabeza, lograron hacer un busto, trabajaron con alguito de esqueleto, entonces la idea en esta ocasión era poder trabajar algo un poco más orgánico, más fluido, más dentro de las estéticas contemporáneas. Entonces, la idea que ustedes, con todas las imágenes que vimos hace 8 días, pudieran escoger una o basarse en algunas para generar su propia imagen, generar su propio dibujo, que es lo que necesito que todos tengamos hoy. Ese dibujo pues, es un dibujo muy sencillo, ya Leonel mostró por ahí el de él, simplemente que tenga como esa estética pues, de lo que vimos la clase pasada. Para eso sí tendrían que ver pues el video, o si quieren yo les mando ahorita las imágenes por WhatsApp, para que las miren, y a partir de ahí tratar de hacer una imagen ustedes, que es la que vamos a pasar al jabón, listo. Pero les muestro la imagen porque yo estoy trabajando con una, yo no la compuse, pero ustedes sí, la idea es que puedan hacer una imagen propia para que no sea como copiar y ya. ¿Sí? ¿Cómo se llama esas esculturas? Son esculturas más como el del arte contemporáneo, esculturas contemporáneas o como otras estéticas pues que se generan. Acuérdense que en algún momento hablamos de esculturas de diferentes vanguardias, de diferentes movimientos, cada una tiene pues su estética, su forma particular de hacer. Estas las escogí porque son muy curvas, entonces va a ser muy interesante ver cómo se consiguen todas esas curvas con un material como el jabón. El jabón pues es muy maleable, miren que incluso estas piezas que me sobran, cuando son muy delgaditas, son, digamos, con una textura pues que se pueda amasar, que pueda buscar incluso una forma. Es un material que, digamos, se presta pues para este tipo de trabajos. Hay trabajos que han hecho con jabón que son increíbles. Trabajos con flores, trabajos con animales, pues es como si fuera a trabajar también el tallado de madera. Obviamente la madera es más dura, pero en cuanto a acabados y a la forma de trabajar, pues es muy similar. Entonces, no sé, muéstrenme ahí cómo van el dibujo, quién lo tiene ya, quién ha arrancado en el jabón. Necesito verlos. ¿Quién iba a hablar? Yo. Hola, Paola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es que se llama el señor que usted nombró ahorita? Ya se lo escribo aquí. Es que no me quiere abrir el chat, no sé qué pasa. Se llama Peter, se escribe Peter Lubach. Ah, ya, aquí está. Peter Lubach. A Luisa, que la acepte en la reunión. Yo ahorita la acepté porque vi que se iba a conectar. Luisa Ruiz. Cuando le di a aceptar, algo pasó y se cayó. De tener la conexión un poquito. Ah, no, Luisa está aquí. Luisa Ruiz. Ah, el mensaje de hace rato. Ah, no he dicho nada. No he dicho. Más perdido que Morato. ¿Cómo van? Paola entonces no ha hecho el dibujo. Neyire, Judy. ¿Ha hecho el dibujo? ¿Cómo? No lo he hecho. Profe. ¿Sí? Duam. Hola, Duam. Profe, yo hice el dibujo, pero ahorita no estoy en la casa. Ah, ok. ¿Pero lo podrías entonces enviar hoy? No, yo mañana, profe, es que ahorita estoy lejos de la casa, entonces... Bueno, entonces máximo mañana, chicos, me lo envían. Lo cuento como trabajo en clase, ojo. Me lo envían a más tarde de aquí a mañana porque se suponía que lo íbamos a tener hoy, ¿ya? En el caso de Duván, él lo tiene hecho, yo confío y sé que lo tiene hecho, no está en su casa, bueno, entonces me lo envía ahora. Pero los demás igual habíamos quedado en que había que tenerlo terminado. No, yo no lo he... Bueno, entonces aprovechemos el espacio de la clase para hacerlo.
para que me lo puedan enviar. Y si tienen el jabón, pues dejarlo al menos dibujado y boceteado pues en el jabón. Digamos que ese fue el compromiso hace 8 días y lo habíamos hablado porque yo les proponía que trabajáramos juntos en clase, ya que yo trabajara aquí. Es como la dinámica que he trabajado incluso en el colegio donde trabajo. De que por allá están como agresivos, algo pasó. La idea es esa, por lo menos acá ustedes ven, yo conseguí pues como esta mesa, un caballete, diferentes pues como utensilios para poder dar la clase y hacer de cuenta que estamos en el taller. Porque si hago esto y ustedes no están ahí con el material listo, con el dibujo listo, pues entonces se va a volver lo que yo les decía. Les dejo actividad, en 8 días les reviso, les dejo actividad, en 8 días les reviso y así sucesivamente. Y pues siento que se nos vuelve un poquito aburrido así. Entonces, por eso la idea es que podamos trabajar en clase. ¿Cómo van? No sé, ¿qué me puede decir Judy, Carolina? ¿Cómo van? ¿Se han tenido inconvenientes? También bueno que me lo hagan saber. No, profe, ya no he hecho el dibujo. ¿Ya lo hiciste? Profe. ¿Sí? No. Ah, ¿no lo has hecho? No, no lo he hecho. ¿Vas a hacer? No, le iba a preguntar, ¿será que? Sí, pero ¿será que lo puedo hacer uno que ya está? La idea es que se puedan basar en ellos, más no hacerlos igualitos. Además que estaríamos casi que plagiando la obra del autor. No, pues la idea es que ustedes puedan hacer uno propio. Igual es muy sencillo, o sea, es un dibujo muy sencillo. Ahí Reina le está mostrando. Pues le ha presentado el agua. Pero voy a ver qué hago. Dale pues. A ver, Rey, otra vez, Rey. No lo vi. ¿Rey vio las imágenes que vimos hace 8 días? Apagó la cámara. Ay, menos que los que vean, ninguno tiene la cámara prendida, ninguno se ha bañado. Están acostados en la cama. Ay, sí, profe, las vimos. Ah, bueno. Rinel no me respondió. Ah, bueno, Carmen. Profe, no ha sido ya su proceso. Yo ya hago proceso. Todo ya yo ya me bañé. Ah, bueno, Nayire también ya se bañó, vea. Si Carolina me está hablando, no le entiendo, que está con el micrófono apagado. Ya nos bañamos. Ah, bueno, sí. El colmo diría que no. De hecho, ya ahorita toca volver a bañarse con este calor. Aquí está haciendo un calor. Sí, ayer impresionante, también. Impresionante eso, Duan. Hola. Siendo presencia. Vea, chévere cómo ubicó la cámara a Miguel, que no le chismosea todo el trabajo. Es que estoy haciendo un video tutorial. Para que suscriban al canal de... Tatiana sí se bañó entonces. Todos somos FUP, no está... Johan. Kane no se ha podido conectar bien. Ya, al fin se le cayó la señal hacia ahí, la musa le cayó al fin la internet. Por eso yo he optado por grabar las clases, me parece más práctico así. A veces con el mismo WhatsApp y el enlace de la clase en YouTube prácticamente ven la clase. Pero yo sigo aquí entonces con el mío mientras ustedes van haciendo el dibujo. A ver. Igual ustedes el ejercicio anterior no les fue mal. Yo siento que muchos la sacaron del estadio con ese ejercicio. Que entre otras cosas, ya mañana subo la nota a la plataforma, el segundo corte. Dentro de todo y con toda la problemática, la mayoría le fue muy bien. Pues digamos que lograron pues cumplir con todo. Hubo gente que de pronto me alcanzó a presentar un trabajo por ahí, pero el proceso que llevaba le sirvió pues a la nota. Ninguno quedó pues digamos tan mal en nota, ninguno perdió hasta donde vi. Todos de alguna manera estuvieron ahí. Hay gente, como les digo, hay gente que a veces no se conecta a las clases, pero está muy pendiente del proceso, me llama, me escribe, yo le envío por ahí, me envía las tareas por ahí.
porque a veces solamente se quedan con datos y tienen solamente WhatsApp. Entonces resolvemos por WhatsApp. Pero la idea es eso, Carolina Zapata y el Patricio, no sé si lo recuerdo, tengo la fotico por ahí. Me pinté el fondo ya. ¡Caro, venga, veo! ¡Quedó bien! Gracias. Profe. ¿Sí? A ver, yo veo, yo no veo. Muestren. Yo le alcancé a mirar ese video, profe. Ah, bueno. La clase pasada. Listo. Qué bien. ¿Cómo vas? ¿Quién es? Ese es del artista que estábamos viendo hace 8 días. ¿Y el carro estamos hablando de quién es? ¡Mío! ¡Ay, qué bonito! A ver. ¡Sin patas! Profe Julián. ¿Sí? I listen to you. One moment. ¿Se logra ver? Sí, logro ver. Poquito, poquito. Acércala más. Eso, ahí, ¿ya? Ahí, ahí. Eso es. Eso está chévere. Está bien bacano. Este es un infinito. Muy similar a una que vimos que era un ojo, dos brazos y unas piernas. Yo no veo nada, profe, sí. Yo no veo nada. Este es un infinito de la vida, ¿no? Sí. Este es aquí el cuerpo humano. Agarrándose las manos. Ajá. Esa por lo menos es hueca, entonces hay que tener en cuenta esos espacios, sí, que quedan en blanco o que quedan en blanco en el, ajá, papel, que son hueco en la escultura, entonces con todo el cuidadito. Esta, aquí. Exacto. Y que no es un hueco chiquito. Ajá. Pues esa es la que tenía. Sí, esa está chévere. Bueno. A ver, yo sigo sacando aquí. Los palillitos de dientes también sirven mucho para esto. Tiene un mensaje que mañana hay como una asamblea, una reunión que va a haber. Sí, profe, la revolución hecha fuga. Revolución. Pues sí, para que ¿a nos quién hay que matar, pues? Uy. Uy, ay, me llegué, no. Dios mío. Ay. Qué susto. Ya me dio miedo mostrarle la nota de Nejire. Oh, profesor, que me estoy mandando. Sí, pues la idea es que estemos todos conectados a ver qué hablábamos, cuáles son las inquietudes, poder pues escucharlos. Esclarecer cosas, hay que esclarecerlas. Ya está, aquí yo por lo menos le quité bastante esta parte de aquí, hueca, para tratar de darle como forma. Profe. Sí. ¿Cómo es que se llama el autor ese que usted nos dijo ahorita? Se llama Peter Lubas, ahí lo dejé escrito en el chat. Ah, bueno. Bueno, gracias. Lo vamos a buscar. Él está en Instagram también. De hecho, les recomiendo mucho que en Instagram sigan todos los artistas que puedan. Y por qué no empezar a subir sus trabajos, comenzar a vincularse a todas estas páginas. Hay muchas páginas de artistas que ustedes puedan comenzar a conocer gente. Ustedes, aparte de ser futuros licenciados y estarse formando en pedagogía, que es el fuerte, también producen obra. Y muchas veces esas obras pues son demasiado buenas. De hecho, es que empiecen a mostrar todo eso. Pronto conocen gente por ahí interesante.
están escribiendo estudiantes. Nada más son 13, dice Reiner, mi hijo. Profe. Mucho frío, ¿sí? Bueno, pues yo como no lo estoy haciendo en jabón, estoy haciendo en plastilina. Ajá. Estoy sacando dos fichas. Ok. Y pues son dos fichas curvas. Sí. ¿Tengo que dibujarlas cómo van a quedar o ficha por ficha? La idea es que el dibujo sea la guía. Ahora, si las figuras son muy curvas, haría que era en plastilina que pudiera usar yo para que se sostenga, ¿no? Para que de pronto esa curva, si está muy pronunciada, no se me vaya a ir para un lado o no se vaya a caer. No sé si de pronto un poquito de alambre podría ser. O un pitillo, o que pudiera usar. Pero sí, o sea, el dibujo es la guía. El dibujo es simplemente para que no perdamos esto de trabajar desde el boceto. Como que cada que vayamos a hacer algo, partamos de algo... de un sketch, pues, como por decirlo así, porque igual en el proceso uno se puede dar cuenta que lo que uno dibujó de pronto al momento de hacerlo en 3D no funciona, o lo puede modificar, o definitivamente sí funciona, pero me gusta es que partan del dibujo para todo. Es como lo ideal. Ah, listo, profe. Sí, el dibujo viene a ser la guía, no necesariamente es como la camisa de fuerza. Listo, aquí estoy creando mi figurita. Quitarle este pedazo. Fue madre. Ay, Miguel está con su. Ay, perdón. Su rap. No, está muy feo. Está chévere. Está bien. No, no ni entiende qué es que puro viernes en la noche. Es que ese es el placer de hacer algo artístico y tener música de fondo. Eso es demasiado. Bombillo placer. Rojo. Para que vean. Luna Verde, vamos todos para Luna Verde después, que es viernes. Hacete nomás. Yo cuando vivía con mis papás, una vez compré un bombillo ultravioleta. Pinté un cuarto de blanco y pegué un poco de imágenes psicodélicas. Y claro, prendí ese bombillo y ese cuarto quedaba. Y puse una hamaca y unas cosas, una locura. No. Qué importante generar ambientes, ¿no? Que uno pueda eso. Tener como ambientes para uno sentirse cómodo. No, igual el color rojo y la luz roja transmite tranquilidad, ¿no? Aunque también son colores que activan mucho, ¿no? El rojo es un color que activa. Un color claro, la tranquilidad lo da más el azul. Pero igual, o sea, es chévere tener una ambientación, que uno sepa que ese espacio es de uno y uno se siente cómodo ahí y ya. Por lo menos yo con un bombillo rojo los ojos, se me agotan mucho. Cuando uno está revelando rollos de fotografía, la luz es roja, cansa bastante la vista. Bueno, aquí ya está quedando mi bracito. ¿Dónde se va a acabar el tiempo? Ay, es cierto. Bueno, chicos, lo que sí les pido es que, bueno, en este espacio que queda, que por favor puedan terminar el dibujo, y al menos el dibujo, enviármelo hoy. La próxima clase sería como tener el jabón. Los que lo van a hacer en jabón, pues, no falta el que tenga otro material. Y en clase pulirle los últimos detalles y poderlo mostrar aquí en clase, ¿ya? No que lo van a traer totalmente terminado, porque la idea es que en clase podamos avanzar. Y después de socializar ese trabajo, entonces ver otras cosas, otros referentes, otra propuesta y plantear un próximo ejercicio.
Entonces sí me gustaría que la dinámica fuera esa, que en clase ustedes traigan un avance del dibujo y en la misma clase podamos trabajar y que prendan las cámaras y yo puedo ver así como estoy viendo a Miguel y saber que el espacio se está usando para eso, ¿ya? Entonces sí espero hoy ese dibujo, o bueno, a más tardar mañana, habíamos creado que a más tardar mañana, Judy, él está mostrando. A más tardar mañana. Eso. Para que me lo envíen, eso, Judy, para que me lo envíen por WhatsApp, yo tener ese referente y contar eso como trabajo en clase. ¿Listo? Acuérdense que lo que más pesa es trabajo en clase. Entonces, para que no perdamos como esa línea de trabajo. Y pues ya saben que... ¿Sí? ¿Mi hijo está malo? No está malo, sino que le falta un poquito de curva, le falta más como esa estética que estamos buscando como de unas figuras orgánicas. Sí, porque está como muy rígido, nada más que un muñequito como caminando. Entonces, chévere que esté como una postura donde el cuerpo presente otras, no sé, otras connotaciones. Que pueda mostrar otras proporciones. Podrías partir de ahí para modificarlo. Aquí ya me están empezando a mandar, vean, León armando su dibujito. Eso. Entonces, yo aquí tengo el registro pues de la clase. Brandon. Eso es, Brandon. Interesantísimo eso.